Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Se trata de una revelación sorprendente sobre Bárbara Rey y su relación con Juan Carlos I. Si quieres conocer todos los detalles de por qué Bárbara no pudo quedarse embarazada del rey emérito, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de comenzar con la noticia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. Eso me ayudaría mucho y es totalmente gratuito. Comencemos con la primera noticia de hoy. Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, ha dado una entrevista explosiva en el programa de viernes de Telecinco. En esta entrevista ha lanzado graves acusaciones contra su madre. La acusa de haber intentado chantajear a Juan Carlos I grabando material comprometido. Pero eso no es lo más impactante de la historia. Hortensia Blázquez, quien presume de ser la mejor amiga de Bárbara Rey, ha decidido romper su silencio y contar la verdad sobre esta situación. Ella afirma que fue testigo de todo y sabe por qué Bárbara no pudo quedarse embarazada del rey emérito. Según Hortensia, el plan original de Bárbara era tener un hijo con Juan Carlos I. Sin embargo, él se dio cuenta de sus intenciones y tomó precauciones para evitarlo. Hortensia asegura que el rey fue inteligentísimo en este aspecto. Ángel Cristo, respaldado por el periodista Pepe del Real, afirma que está dispuesto a atribuir la paternidad de su hermana a terceras personas. Esto podría respaldar la versión de Hortensia y arrojar más luz sobre esta intrigante historia. Bárbara Rey ha protagonizado un documental en el que detalló su historia con Juan Carlos I. Ella promete que nunca tuvo la intención de tener una relación seria con él y niega haber intentado aprovecharse de su riqueza. ¿Quién dice la verdad? Toda esta historia ha dejado muchas incógnitas en el aire. ¿Realmente Juan Carlos I se adelantó a los planes de Bárbara Rey para quedarse embarazada? ¿O son solo acusaciones infundadas? La verdad es que esta es una historia llena de misterio y contradicciones que seguro dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y hasta aquí llegamos con esta sorprendente noticia. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.